100. Déjame, déjame, Club del Moro otra vez. Te diré solo adiós cuando ese reloj marque las 10. Si te emocionas de risa lloras, la pasas bien. Entonces ya sabes que este club la descoce. Sonando está esa voz de Santiago que te da un abrazo. Oh, oh, oh. Déjame, déjame que la pase muy bien. Déjame, déjame que sonría esta vez. Déjame, déjame que te escuche la sien. Siempre le ponemos la mejor a cada mañana en el Club del Moro a las 100. ¿Están bien? A mí no, no me cuesta porque arriba. Los amo. Los amo y venir a ver. No seas falsa, Majo, por favor. ¡Media! Anda, anda, ridícula. De comida. Ay, dejá de agarrarme el brazo, besarme todo. Majo, trae media luna, Majo, dale. ¿Saben, ¿saben con quién soñé anoche? ¿Con quién? Con usted. Oh. ¡Ay! Es que ya casi dormimos juntos porque esto es para la noche. Más o menos, sí. Bueno, amaneciendo como cada mañana en las 100 para pasarla bien hasta las 10. Seguimos por mucho más. ¿Cuál es la bebida que evita los ronquidos? A ver. Dámela ya. El vino, sí, dámela. Mí. El pedo no. Leche. El vino no. ¿Qué? Si tomás lo suficiente no te enterás. Juguito de naranja, Santi. ¿Pero es alcohólica o es no, como...? No. ¿Algún té de algo? No, el agua.
¡Ay, qué maravilla! Sí. Le tirás agua cuando ronca. Escuchen, el agua. Cara. Te dan ganas de ir al baño, entonces te despertás cada rato. En la cara se la tirás. Además de otorgar grandes beneficios, de como mantenernos hidratados, el agua es fundamental para no roncar. Yo tomo un montón de agua. Los ronquidos son vibraciones causadas por el aire que atraviesa los tejidos de la garganta mientras estamos relajados. Claro, uno se relaja. Y el aire atraviesa las cuerdas vocales y hace ese ruido. Los ronquidos son provocados en la mayoría, ¿no?, de los casos por la falta de hidratación, que genera mucosidad espesa en la boca y la garganta, y esto hace que cuando pase el aire raspe, claro, y suene más y haga, sonido. Es recomendable beber la mayor cantidad de agua diario posible, dentro de lo normal, ¿no? Se recomienda mínimo 2 litros de agua. Más allá de las otras vías que uno puede tomar, ¿no? Claro. Si una persona tiene sobrepeso, se debe, obviamente, que debe tratar de adelgazar justamente por esto. Sí. Lo que pasa con la gente que tiene mucho sobrepeso, que la grasa se va cuando se acuesta. Al cuello. Claro, al bueno, cuello. Eso es lo peligroso, claro. Lo que se llama apnea, que yo tenía. Yo un día me dormí, porque el cuerpo necesita como reiniciarse de la presión. Entonces, ¿viste que a veces hay accidentes en la ruta? Que a veces este se durmió. Es una apnea, claro. Es así. Yo hice así, me desperté acá con el peaje de Quilmes. ¡Ay, no! Sí, nena, yo puse en riesgo mi vida mucho tiempo. Pero acá estoy peleándola. Sí, y ahora se duerme. Y ahora hago así. Ahora me ahí, ¿viste? ¿Quién ronca acá? Yo cada tanto sí. Ahora, búscame si tiene que ver algún tipo de conexión entre la edad y roncar. Porque viste que los chicos generalmente no roncan. La gente grande ronca, sí. ¿Verdad? Yo ronqué siempre. Y mi perro. El grandote, ronca mucho, gordo. Para mí lo que pasa en las casas cuando roncan es que se van contagiando todo. Contagia, claro, en un momento roncan todo, el perro, los hijos, los matrimonios. Bueno, yo te digo, concierto. Aurora ronca. Ay, me muero. Para, a veces los chicos cuando están muy resfriados, o una muy mala postura. Sí, cuando tienen moco, sí. Que hacen como un... Maggie cuando está muy cansada ronca y es flaquita, pobrecita. Sí. Amor, para mí hay gente que ronca y gente que no ronca. Digo, porque mi mamá, en mi casa, mi hermana no, yo ronco un montón. Yo les conté que Joaco de chiquito decía el monstruo, y era yo. Vos debes dar miedo roncando. Joaco era muy chiquito y siempre se levantaba en un momento cuando escuchaba que Blanqui, la señora que trabaja en casa, que escuchaba que Blanqui ya estaba despierta, se iba con Blanqui y le decía, el monstruo. No podíamos saber a qué se refería. Un día me quedo dormida en el living, claro, y Blanqui me escucha roncar y me despierta y me dice, señora, el monstruo usted. ¿Qué? Sí, claro, Joaco... Va y le muestra el monstruo y me señala a mí de lo que ronca. La mostra. Chico, la mostra. Vos debes roncar hermoso. No tengo idea. La sinfonía. Sí, porque bebes. Es... También solo hay mucho. Sí. Viste que está el ronquido que de la gente que dice se murió. Viste que hacen. Sí, se interrumpe. Se corta. Si se murió. Lo velamos. No, eso es que la apnea del sueño es cuando pasan más o menos 10 segundos y vos ves que el otro hizo. ¿Viste decís, que se queda no ahí? Respira. Sí. Son como 10 segundos más o menos que vos decís, ¿está vivo qué o miedo? No? ¡Qué miedo! Claro. Bueno, mucho ronquido se debe a que no esté hidratada la garganta. Mirá, no claro. Lo pasa si tomás gran cantidad de agua, te levantás a hacer pis también. Para mí no roncás porque te despertás cada rato. Ahora, ¿qué fue cuando vos querés conciliar el sueño y escuchás que alguien ronca? Ay, chicos. No, es que aparte... Un día me pasa, traía un invitado a mi casa, una señora grande, mayor... Sí. Se va a mi cuarto. Es como mamá Cora, ¿dónde la van a velar? Pero al cuarto de los más chicos siempre va. Yo me voy al boliche y llego como, no sé, 6 de la mañana. Y esta señora, obviamente, estaba en el quinto sueño. Chicos, roncaba, pero temblaba el vidrio de la vibración. Era una cosa que se... ¿Entendés? Yo lo escuchaba a esta señora en la oreja. ¿Viste cuando pensás lo peor? Porque empezás a decir, che, le pegó una patada a la cama. Bueno, abuelita, vamos, tía. Ya no sabes. Tía. ¿Qué más haces? Yo sé lo que hago. Le agarro la almohada y la tiras un poco. O la sábana, ¿viste? Claro. Yo le doblo la almohada encima, Eduardo. No, a mí me cagan a patada. No sabes. Yo hay momentos en que ya no sé qué hacer, me desespero. Yo a veces ¿sabes que está bueno cuando alguien ronca? Pegarle. No. No, tocar. No, fe. Tocarlo. Electrocutarlo, no. Claro. Levantás un poquito el cuerpo y le pones como una almohada.
¿En dónde? Abajo. Y pero lo despertás. ¿Cómo me costó? No. Y pero si él te tiene despierto vos. Dice que el hecho de roncar afecta a mayor número de hombres que de mujeres, especialmente entre los 50 y 60 años, con aproximadamente 55% de casos masculinos y el 40% entre los 30 y 40 años. Mira. Sí, la mitad más o menos ronca de la gente. Debe ser así. Como la mitad más y a una edad casi todo el mundo. ¿Y en el avión? No, a mí me ha pasado en un avión. En el bondi, en el tren. Despertarme, sí, en un viaje. Cualquier transporte que uno comparte. En colectivo también, ¿eh? Me ha pasado de despertarme con mi propio ronquido y hacer así. Me doy vuelta y digo, ¿quién estaba roncando? Pablo, ¿vos conviviste con Nacho? Una vez fuimos a Santa Cruz, a Río Gallegos. Y bueno, nos tocó en el hotel una habitación con cama doble. Y obviamente, como yo voy en rol de productor y él de figura, yo fui a la cama chica y él a la cama matrimonial. Ay. Llegamos cansados porque era un viernes, habíamos trabajado la mañana acá y fuimos a dormir el viernes. Uh-huh. Y no, lo de chicos es el ruido que hace Nacho. No me salen las palabras del ruido que hace Nacho. Y al otro día hablé con Nati, tuve un mano a mano y le pregunté cómo hacía. Y no, me dijo que ella se acostumbró. Sí, dice no, que pero si lo abrazaba, igual a mí floja. Cuando me dicen que ronqué, ¿no lo abrazaste? Yo no ronco siempre, pero cuando me dicen alguna vez que ronqué, a mí me encanta porque digo, ay, lo bien que descansaste. Igual no me enteré, porque aparte yo que escucho todos los sonidos. Claro. Yo también escucho todo. Sí, no lo escuché, me encanta. Bueno, claro, nosotros un viaje a Paraná en el colectivo, mira, no me olvido más. ¿Viste cuando salieron los de dos pisos? Bueno, había un señor en el de adelante de arriba, ¿viste? Bien en el video. O sea, que en un momento voy a los choferes y le digo, viste que no está permitido. Digo, ¿puedo venir a tomar mate con ustedes? Era un nivel de ronquido que no durmió todo el bondi. ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Vos sabés que? Y yo en un momento digo, yo lo voy a despertar. Y sí, porque, a ver, que no duerma uno. Porque y estábamos todos despiertos, viste, nos entrábamos a mirar y todos te mirábamos diciendo, viste, cuando toda la gente levanta los ojos para arriba, y decís, despertémoslo. Y sí, nos está cagando, sí, a todos. 7 horas con un ronquido. No. Y lo toqué y el tipo, viste, las personas gordas que se ponen la mano en lo que pasa es que realmente tiene que ver mucho la postura. Estaba boca arriba, sí. Bueno, dormí boca arriba. Sí, dormí con la boca arriba. Abierta y boca arriba, olvídate. Claro, por eso cuando tenés apnea lo que te recomiendan es ponerte una como un de costado, ¿no? De costado y te pones un puede ser una pelota de tenis si tenés cerca o algo. Lo que en la boca. Sí. No, con una manzana en la boca debería dormir. No, aquí en el coxis. Bueno, no girarte. Exacto. Eso me dice Juan, que me va a poner, que me va. No, pero te pones una almohada, te pones este costado. También pones, hay gente que se pone una almohada entre las piernas. Un clavo. Hay gente que se opera. El problema que hay en casa es que a veces Aurora se despierta porque está empezando a soñar y qué sé yo, y llora y ya no quiere dormir más sola, entonces se viene a la cama nuestra, está en el medio, duerme toda estirada y ocupa mucho lugar, patea y encima yo ronco. Entonces, Nati no duerme. No, Nati nada. La pasa genial. Entre los ronquidos y yo ronco y la no hay que tomar la spray, que es bueno. Hay un spray. Hay un spray ahora, sí. Lo voy a probar. Hay que evitar. No es malo, ¿eh? Hay que evitar. Ray se llama. Se llama Patapus Ray. Sí. El azul. Mentira. Sí. Tomar fluido Manchester. Dos tragos, escuchá. Dos tragos antes de dormir. De fluido Manchester, mirá, quedás. ¿Dos tragos, dijiste? Dos tragos. Ah, pues dos tragos antes de dormir. Dos también. También. Fluido Manchester y listo. El músculo también. Con uno alcance igual. Por eso. Evitar alcohol 3 horas antes de acostarse, bajar de peso, no fumar, dormir de costado o elevar la cabeza, cenar liviano y bastante antes de acostarse puede ayudar a evitar el ronquido. Cuando roncas, claro, yo roncaba cuando fumaba, roncaba cuando subía de peso o cuando subo de peso, sigo roncando. Chico, yo entrenado. Tenía una perra que roncaba. Ay, los perros roncan. Sí. Para eso que tengo un perro re chiquitito y ronca como si fuera un Rottweiler. El mío es. Y cuando yo me vengo tan temprano a la radio, el perro me mira, abre un ojo y me mira como diciendo, anda a trabajar, boludo. Que yo me quedo roncando. Cierra el ojo y sigue roncando. A mí pasaba con mi perra que yo decía, no puedo creer. Yo salgo a laburar y esta está acá que me mira con un ojo y sigue roncando. Sí. Me daba bronca. Sí. A mí ni me mira ya. Pero bueno, aquí estamos. Se complica cuando alguien ronca en casa. Es todo un tema. Pará, ¿vos roncás, Fernando Carlos? Cada tanto sí. Por eso, cuando empezás, cuando tenés una pareja nueva, ¿qué le decís? ¿Yo ronco? No, pero yo no me doy cuenta. A veces, porque según si estoy muy esas cansado. ¿Esas primeras noches durmiendo juntos? El otro te lo dice con mucho con vergüenza. Amor, con vergüenza. ¿Sabías, gordita, que el otro día, dulcemente enojada, me dijo:
No dormí nada, me dice, roncaste todo el tiempo. Pero uno no había tiene la culpa. Había tenido una producción fotográfica, ¿viste? Sí. Ella. Coaching, yo, coaching más temprano. Y se, mira se, vos. Se ve que quedé filtrado. Ay, Dios. ¿Qué pasa, doctor? Pasa que a esta hora de la mañana me duele todo. Creo que mi cuerpo me pasa factura, Luis. A mí el cuerpo no me pasa factura, ¿sabes? Qué bueno, ¿y qué hace entonces? Me la pide, querido. Dame un café con leche, de paso. Vamos que seguimos en el Club del Moro hasta las 10 de la mañana. Un club abierto. Sin derecho de admisión. El Club del Moro. En la mañana de la ciencia. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz. Sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal. Devora ambición. Seguimos en el Club del Moro arrancando esta mañana juntos. Recuerden que tenemos hasta las 10, ¿eh? Sí. ¿Están bien? Muy bien. Genial. Acá siempre estamos bien. ¿Y el día de hoy cómo viene? En este momento 16 grados 5, la temperatura empieza bastante fresco este martes. La máxima va a ser de 21 grados por la tarde. Y atención porque se esperan chaparrones y tormentas aisladas por la noche que continuarían durante el miércoles también. Mañana mínima 18, máxima 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una pareja causó controversia cuando se supo que firmaron un acuerdo para evitar infidelidades. Ah, pero ¿en qué sentido? Por contrato. Sí, por contrato. Sí. ¿Cómo es eso? Acordaron no ser infieles. En caso de ser infieles deben pagar una multa. Ahí está. Lo que pasa es que... Marcela, termina endeudado, ¿eh? 2.500 dólares por cuerno. Ah, ¿cuánto? 2.500 dólares. ¿Cómo lo comprobás? 2.500 dólares. Claro, porque por ahora cuerno. Para la ley no. Claro, pues te digo, eso. Se terminó el argumento de toda la telenovela, ¿cuál era? No la puedo dejar, no me puedo casar contigo porque ella no me va a dar nunca el divorcio, por infiel pierdo el dinero. Y eso ya no existe más acá en el código. Ahora no. Dice, lo que más nos duele, lo que más importa es la plata. Y es cierto. Es la víscera que más duele. No sirve perdón, no existe nada. Donde más duele. Si querés lastimar a alguien. La viva. La viva, claro, la viva. La viva. Evidentemente la infidelidad también, porque por algo firmaron un pacto. No, acá no hay problema con los sentimientos, Marcela. Acá lo que importa es la guita. Si me vas a lastimar, pum. No, pero además, paga. Che, estoy necesitando unos sopes. No podés ir a cuernearme por ahí. No está mal eso. Ojo, eso no, contratás una amiga, le decís, che, andá a seducirlo. Pero ojo que eso abre la posibilidad de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿qué es eso? No, te vengo a pagar. Toma. ¿Cómo lo vas a tomar? Te dejo una guita porque esta noche pienso hacer algo. Hay que ver 2.500 si es el que incluye.
Claro, qué claro, cuerno. Claro, ¿qué es, un cuerno? Empecemos claro, por porque ahí. Para algunos un beso es un cuerno, sexo. Para otro no, por un besito no te voy a pagar 2.500. Bueno, hay que ver te pago 1.000. Te dejo 500 mangos que me voy al baño un ratito. Pero claro, chico, depende. Te dejo 500, en 2 horas te doy 2.000. Pero ahí se tienen que poner de acuerdo. ¿Cuál es el tope del cuerno? Claro. Y bueno, pero debe estar incluido. No, pero está, hay algo que es lo fundamental acá, que está aceptado el cuerno. Claro. Claro, de alguna manera sí, no, digo, porque en realidad, si estipulás... Claro. No, lo que esta pareja dice no, es... se cae el castigo. Sabemos que la mayoría de las parejas caen en la tentación. Sí. Entonces, ¿por qué no ponerle un precio a eso? Es decir, si tanto te gusta hacerlo, pagá. Está bien, pero... Va a ver cuando te van las ganas. Devolveme con algo. Está bien, vos pagás y entonces, yo cobro. Guita, no fidelidad. Entonces, claro, entonces lo acepto. No, lo que ellos dicen es, claro. ¿Qué hace la gente cuando es infiel y la otra parte se entera de la pareja? ¿Qué hacen? Pide perdón. Con eso no se come. Claro. Claro, con eso no se vive. No compro un vestido. Voy al súper. Con eso no limpias mi honra. Pero entonces, no. Chicos... No, yo creo que filosóficamente lo que buscan es que la pena posible sea el impedimento. Claro. Que digas, como es tan caro meterte en los cuernos, no me voy a mandar un moco porque tengo que garpar. Pero hay que ver cuál de los dos tal vez miente, porque una cosa que vos lo reconozca, te diga, che, te dejo 2.500 porque ayer tuve acción, y el otro te diga, che, me debes 2.500. Pues me dijeron no, que te vieron. Yo creo que es como el castigo, digo, para evitar que no te cuerneen. Pero y si tenés guita, no te importa entonces. Hago lo que quiero. Sí, pero si tenés guita, la haces bien. Triste la situación de... Dice que en caso de que se compruebe la infidelidad que no fue anteriormente avisada, se puede hasta triplicar la multa. Ah, la pelota. Ah, ¿tiene que ser avisada? Claro. Bueno, chicos, pasa que depende con quién. Yo te dije. Vos venís y me decís, mirá, gorda, te metí. Pará, hasta el momento, hasta el momento no han hecho nada, ¿eh? No, no, todavía no. Claro, barato no. Barato es. Pero no, es muy caro. Como tienen como todo tan tabulado. A eso voy, porque si está tabulado es, che, ayer te fui infiel. Ah, bueno, espera, vamos 2.500. A ver. Pará, vamos a ver. O me bancás que cobro el lunes. No, no, espera, ¿hiciste esto? Te hago una anda contándome, entonces te voy sumando, 500, 500 acá. Claro. No, no, hasta ahí no llegué. Esto vale más caro. Te transfiero. Lo que ellos proponen es, ¿por qué le pone unos sentimientos a un momento tan feo y no poner algo más importante que la plata, según ellos? Igual está bien. Para mí es más importante el sentimiento. Pero, sí, pero con no el sentimiento una vez que te pide. Chau, claro. Hasta luego. El que no sigue. Se separan, pagan. Claro, no se separan. No, hasta el momento no han hecho nada. Lo que sí tienen muy, muy estipulado qué hacer en caso de mandársela. Pero no hicieron nada porque no tienen guita. 2.500 si uno lo avisa y puede llegar hasta 7.500 o 10.000. En caso de ser descubierto... Si de golpe en la cuenta de banco encontrás mucha plata, ya sabés qué pasó. No, si a vos te encuentran en sin avisar. Sin avisar, claro, sin avisar, la multa asciende. Ahora no vale... Es una multa económica. Está bien, no vale denigrar al otro. ¿En qué sentido? Digamos, viene tu señor y te dice... Todo es denigrante esto, pero no importa. Todo es denigrante. Mira cómo te agarran en la cama. Mira cómo te... No vale decirle, pero mira lo que es por la amante. No vale dos mangos, te pido. No, vale denigrar al otro. Yo para te voy a pagar 2.500 por esto, le decís. Entonces mi honor vale unos mangos. Y depende cómo te agarren. No, lo que pasa es que el sentimiento es menos doloroso con claro. Plata. Para mí lo que va esto es... Si querés lastimar a alguien, tocar el bolsillo. Si me vas a cagar, si te cagás en mí, por lo menos pagalo. Va a doler, te va a doler. O sea que no es lo mismo cornuda pobre que cornuda con claro. Una... Igual son 2.500 dólares. Bueno, tampoco no, pobre no. No, no, porque cornudo nunca gratis, lo haces una vez. Claro que... Que pagando. Pero hay mucha gente que recompensa... ¿Viste cuando te cae el tipo con un regalo caro o así que hizo? ¿Qué te pasó eso igual? No, a mí no, nunca. Nunca, nunca. Ojo que siempre aparece una foto con una carterita cara, ¿viste? Ojo que si estoy llegando apretado a fin de mes, te presento un amigo, a lo mejor. ¿Para vale la trampa? No sé. Ah, le acercás un amigo a tu mujer para que te garpe. ¿Sabes lo que pasa? Claro. Me vence un documento. Me vence, claro. Pues si le mira, Santi, ¿me puedes hacer un favor? No va a ir. Que te manden alguien tipo señuelo. Claro, entonces con esa platita. Buena, mi bebé. Papá decía siempre, había que ser leal, no fiel, decía papá. ¿Sabes a quién le mandaban señuelos? Cuando elegían los James Bond, los productores de los estudios cinematográficos le mandaban mujeres tipo señuelos plantadas para ver si eran heterosexuales. Mentira. No, lo leí el otro día. No puedo creer. Iban las chicas y la chica decía,
sirve. Funciona. Sí. Pulgar para arriba. Era aprobado. Fiel. Pulgar para arriba. Si era re fiel y no. ¿Si no qué? Va como loco. No es que no le gustaban las chicas. Va para adelante. No, pero no era porque eran fieles. No, no, claro. Ellos eran hombres solteros. No sé, pero eran hombres. Claro. O sea, el peor escenario era que James Bond les resultara homosexual. Claro, ellos tienen miedo de firmar un contrato por varias películas y que el tipo la tercera película se supiera que le gusta el caramelo. Viste que muchas veces nos los dejaban antes decir que eran gay. Otra época, obviamente. Bueno, Rock Hudson no lo pudo decir nunca. Sí. Lo dijo antes y se murió. Claro. Pero otra época, otro mundo. Él se casó, Rock Hudson se casó y un día la mujer le hizo dijo, ¿por qué estás todo el tiempo con tu amigo? ¿Quién se casó? Rod Hanson se casó porque lo obligaron en los estudios. ¿Te obligan? Bueno. ¿Por los estudios? ¿Y si antes los de Menudo no podían decir que tenían novia? Claro, la misma comparación. Yo pensé exactamente lo mismo. Sí, vos en Menudo. Sí. Cuando la mañana que he tenido hoy ha sido muy complicada. Antología. Sí, para guardar y coleccionar. Para mí está siendo un brote y chicos, no lo estamos viendo. Hay que bajar los ejemplos a tierra. Exactamente. Para que la gente entienda. Rojazo, Rojazo. Lo que sí coincido con esta noticia que estamos acá desglosando, discutiendo, debatiendo, analizando, es que pocas cosas duelen tanto como el bolsillo. Tocar el bolsillo. Sí, claro. Que es donde más duele. No, pero a mí en el teatro cuando la gente con las multas. Sí. En el teatro cuando te portás mal, por ejemplo, llegas tarde a una escena, antes te ponían penalidad y te obligaban a ver la función sin vos. O sea, vos veías a tu reemplazo. Así vamos a hacer arrancamos el próximo año. Así. Así. Sí. Qué feo. Escuchá, subí. Ahí están. Solteros. Ahí está, veo la puerta. Esto es el Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, vos te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, El Club del Moro. La mañana de las 100.